En medio de esta nueva espiral de violencia que se suma a una serie de motines carcelarios y fuga de reos de alta peligrosidad, el presidente Daniel Noboa declaró hoy a Ecuador en conflicto armado interno y ordenó al ejército neutralizar a las bandas del narcotráfico y a las organizaciones criminales. Entre las nuevas medidas anunciadas por el gobierno ecuatoriano, que este lunes había declarado el estado de excepción, está la movilización de las Fuerzas Armadas dentro del país para garantizar la soberanía nacional y la lucha contra el crimen organizado. Reconocer la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable.